Los protagonistas de las calles manifiestan que existen zonas suaves, pero que otras resultan sumamente tormentosas y estresantes para cruzarlas. A primeras horas de la mañana, puntos como la 27 de febrero con Máximo Gómez, el desenvolvimiento era normal. Ahorita de las 3 por ahí, 3 y media en adelante se aprieta. Sí, hasta el momento se está llevando a cabo de manera que está fluyendo. En el día de hoy está fluyendo, sí. ¿Zona más crítica cuáles son? La avenida Duarte, la Duarte, Pintura, Jesús Santísimo. Y el tramo de la Lincoln Churchill, Tiradente Lincoln Churchill. Los usuarios del transporte presentaron algunos inconvenientes en zonas como la John F. Kennedy con Lincoln, López de Vega y Tiradentes. También en lugares como la Avenida Duarte, Pintura, la 27 de febrero con Lincoln y la famosa Winston Churchill. Aunque venga en el metro, pero como quiera está fluido el tránsito. Que salí medio temprano y de donde vengo, gracias a Dios, no me cogió tapón. Bastante congestionado. Mucha gente en la calle, muchos tapones. Ahora no, porque está un poco más suave. Está más suave. Ajá. Se espera que este viernes 23 y sábado 24 de diciembre se incrementen los tapones en la ciudad de Santo Domingo por el alto movimiento de personas que buscan organizar la cena de Nochebuena. Wilder Páez, Noticias, Su Mundo.